El cartel que me lo vinieron a colocar hace 2 años, un año le duró la pintura y ahora está en blanco. Y me he cansado reiteradas veces de ir a llevar notas y cosas, a hacer el reclamo, que me lo vengan a pintar y me dicen que no. Incluso yo le ofrecí de pintarlo yo misma, me dijeron que no lo podía tocar porque era algo de la vía pública. Bien, estamos en la calle Goyeneche. Roberto Goyeneche. Roberto Goyeneche se llama la calle. Bien, y es una calle bastante amplia que no tiene señalización, solamente ese cartelito que se despintó en un año. Claro, el cartelito ese que se despintó en un año y el otro de la otra esquina lo mismo. Y la importancia para usted, bueno, no solamente para cualquier vecino, sino porque usted tiene un alojamiento que, bueno, los turistas necesitan, obviamente, ubicarse. Claro, yo al turismo le tengo que dar el nombre de la calle y no se lo puedo dar porque no está escrito. Entonces andan a las vueltas buscando y no lo encuentran. Después, cuando llamas un remis o algo, tampoco le puedes dar el nombre de la calle porque no está. O en caso necesitas la ambulancia y eso, es por muchas cosas, no es por una sola. Además, el reclamo, contabas, de la calle, que hace más de 20 años que haces el reclamo de que pase la máquina por este tramito, que son 100 metros, y no pasa la máquina. Claro, eso es otra cosa, que la máquina no pasa y es injusto porque es un tramito muy corto y las otras dos calles laterales sí pasa una vez por semana o cada 2 semanas está pasando. Y cuando llueve, bueno, como muchas calles del Bolsón, se completa de agua de calzada a calzada, ¿no? Claro, cuando llueve sí, se inunda mucho y hay vecinos que se le bloquea la entrada para entrar con sus autos a la casa y todo. Si usted ahora la firma, se va a dar cuenta que está bloqueada. La tasa municipal, los impuestos que paga por el alojamiento y por su casa particular, ¿de cuánto estamos hablando? Yo de mi casa particular lo pago todos los años en enero, de siempre, toda mi vida, y la tasa de los departamentos no, es solo por mes, y ahora me la llevaron a 6.000 pesos por mes. O sea que, bueno, es necesario mantener los servicios básicos cubiertos, ¿no? Para llevar adelante el trabajo hacia el turismo, ¿no? Claro, es lo que yo exijo, que como yo cumplo con mis impuestos y mis servicios, que me cumplan a mí con los servicios municipales, porque yo acá pago monotributo, pago seguro y pago tasa municipal y no se me está cumpliendo con los servicios. Desde la municipalidad, cuando ha llevado los reclamos, ¿le han dado alguna respuesta que se iban a realizar, se iban a efectivizar estos reclamos? Me reciben las notas, las dejan ahí en un cajón, que siempre descansan ahí, y que sí, que van a venir a la semana, la otra semana, pero no vienen nada.